Estimados amigos, a grosso modo, hemos venido estudiando nuestro juicio de amparo. Y la pregunta es: ¿qué entendemos por nuestro juicio de amparo? Ese es uno de los temas más importantes que vamos a resolver. Recordemos: el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad. ¿Cuál es su naturaleza, estimados amigos? Bueno, ahí va. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad jurisdiccional porque lo tienen los jueces. Es concentrado en el poder judicial de la federación y es concreto porque requiere de un acto de autoridad que vulnere los derechos humanos contemplados a nivel constitucional, así como en los tratados internacionales. Muy bien. Ok. El juicio de amparo, vamos a definirlo como ese medio de control de constitucionalidad. ¿Qué tiene el gobernado? Ok. Para defenderse de actos de autoridad que violasen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. El objetivo del juicio de amparo es en la medida que sea posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación y restaurar al gobernado en el goce del derecho que fue afectado. Hay dos tramitaciones de amparo, amparo indirecto o instancial. Muy bien. Y amparo directo o uni-instancial. El amparo indirecto, recordemos, estimados amigos, que lo van a conocer los juzgados de distrito. Y el amparo, bueno, y en, en asuntos que deriven de otro tribunal colegiado de apelación, serán los tribunales colegiados de apelación. Y el amparo directo serán los tribunales colegiados de circuito. Muy bien. Ok, acuérdense. Principios que rigen al juicio de amparo. Instancia de parte agraviada. La persona afectada por un acto de autoridad que considere violan sus derechos humanos va a tramitar la demanda de amparo. Principio de existencia de un agravio personal y directo. Hay que demostrar la afectación. Hay que demostrar la vulneración a un derecho fundamental para que proceda el juicio de amparo. Relatividad. Acuérdense, antes de acudir al juicio de amparo, debo de agotar todos los recursos ordinarios. Si no, no va a proceder el juicio de amparo. Hemos hecho mención de las excepciones. Revisamos el principio de estricto derecho. El juez de amparo se va a limitar a los actos reclamados en mi demanda de amparo, analizando los conceptos de violación sin hacer pronunciamiento de lo que yo no lo hubiese solicitado, salvo la excepción de suplencia de la queja deficiente que ya vimos en qué casos opera relatividad de sentencias. Acuérdense, la sentencia en el que se dicte en el juicio de amparo únicamente tendrá efecto entre las partes involucradas sin hacer ninguna declaración general salvo la excepción de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y concluimos, estimados amigos, con el principio de prosecución judicial, que es un tema que analizaremos en la tercera unidad, que hace mención principalmente, amigos, de que el juicio de amparo lleva una serie de pasos que se deben de seguir para su resolución. Muy bien. Estos son los principios que rigen al juicio de amparo. Analizamos a las partes que intervienen en el juicio de amparo. Hicimos mención, por ejemplo, al quejoso, la persona que resulta agraviada en su derecho fundamental derivado de un acto de autoridad. Recuerden. Demostrar interés jurídico. ¿Cuál es el interés jurídico? El agravio personal y directo, aunque también procede el juicio de amparo demostrando el interés legítimo, derecho del cual todos somos titulares. Recordemos a otra parte en el juicio de amparo que es la autoridad responsable. Aquí está. En ese punto, recuerden que la autoridad va a realizar actos que afectan la esfera jurídica del gobernado, característica de los actos de autoridad unilaterales imperativos y coercitivos. Unilaterales porque la autoridad actúa sin tener el consenso del particular. Imperativo porque son instrucciones, son órdenes que se van a materializar. Y coercitivo porque se dispone del uso de la fuerza pública para hacer cumplir esta disposición. Recuerden la posibilidad de que el juicio de amparo proceda contra actos de particulares siempre y cuando revista la misma característica de los actos de autoridad. El tercero interesado, recordemos que tiene un interés particular en la ejecución, en la materialización del acto de autoridad. ¿Por qué tiene un interés? Bueno, porque lo promovió, porque lo gestionó, porque lo beneficia, porque es contraparte del quejoso en un procedimiento jurisdiccional. Muy bien, y tenemos al Ministerio Público. Los plazos generales para la tramitación del juicio de amparo, recuerden, por favor, no se les olvide, es un plazo de 15 días para la tramitación del juicio de amparo. ¿Sale? Plazo general, 15 días. Aunque hay excepciones que ya hemos estudiado con antelación. ¿Cuáles son esas excepciones, compañeros? Bueno, normas autoaplicativas. Contra la simple entrada en vigor de esta norma, cuando entra en vigor, se tienen 30 días para la tramitación del juicio de amparo. También 30 días en el caso del procedimiento de extradición. Ok. Acuérdense, personas extrañas a juicio. Tienen los siguientes plazos. Si vive en la misma jurisdicción donde se ventila la controversia, tiene 15 días hábiles. Si vive fuera de la jurisdicción, pero dentro del país, 90 días. Y si radica fuera del país, 180 días. Tenemos que los grupos ejidatarios, comuneros y demás. Tienen hasta siete años para la defensa de sus derechos de propiedad o posesión. En materia penal contra una sentencia condenatoria, se tienen hasta ocho años para la tramitación del juicio de amparo. Y en cualquier momento, contratos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución. Recordemos, estimados amigos, la improcedencia en el juicio de amparo implicaría que vamos a desechar la misma desde el momento de que ingresamos nuestra demanda. ¿Por qué nuestra demanda de amparo sería improcedente? Recuerden. No procede el juicio de amparo en materia electoral. No procede el juicio de amparo contra asuntos que devengan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No procede el juicio de amparo en juicio político, declaración de procedencia. No procede el juicio de amparo en actos que deriven de otro juicio de amparo. No procede el juicio de amparo si con antelación ya se está tramitando un juicio de amparo que no se ha resuelto. A esto lo conocemos como litispendencia. Si ya fue objeto de una sentencia de amparo, cosa juzgada, no procede el juicio de amparo. No demostramos el agravio personal y directo. No demostramos agravio. No procede el juicio de amparo. Se consumó el acto reclamado. No procede el juicio de amparo. Consentimos el acto reclamado. No procede el juicio de amparo. No agotamos el principio de definitividad. No procede el juicio de amparo. ¿Vamos bien? Y el sobreseimiento, que implica que nuestro amparo había sido admitido a trámite, pero antes de llegar a la conclusión del mismo, vamos a poner fin al juicio de amparo sin resolver la cuestión de fondo que se presentó. Muy bien, ok, amparo. Indirecto. ¿En qué casos procede? Recordemos, procede el amparo indirecto cuando queremos revisar la constitucionalidad de las normas. Consideramos que la norma es contraria a la constitución y por eso presentamos nuestro amparo indirecto. Aquí en normas tenemos tratados internacionales, tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos reglamentos, etcétera, etcétera. Muy bien. Actos de autoridades. Muy bien. Administrativas y jurisdiccionales. No, este legislativas, perdón. Administrativas federal, local y municipal. Administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. ¿Sale? Actos o misiones legislativas. Congreso de la Unión. Ok. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Congresos locales. Muy bien. Ok. Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Llevamos un asunto ante la Profeco. Acude el consumidor. Acude el proveedor y acude el árbitro. Muy bien, se lleva a cabo todo este procedimiento y las violaciones que se hubiesen cometido la vamos a hacer valer contra esta última resolución y las violaciones las podemos combatir a través del amparo indirecto. Lo vamos recordando, compañeros, actos antes de juicio o después de concluido el juicio. La vamos a hacer valer contra la última re resolución, como por ejemplo en el tema de ejecución. Las violaciones que se hubiesen cometido durante la ejecución, la vamos a hacer valer contra la última resolución pudiendo combatirlas a través del juicio de amparo indirecto. Actos dentro de juicio, antes, antes de juicio, dentro de juicio, después de concluido el juicio, cuando se afectan derechos sustantivos contemplados en la Constitución. Si se afecta un derecho que contempla la Constitución, no hay que agotar ningún recurso ordinario, nos vamos directamente al juicio de amparo. A dentro de juicio en juicio o después de concluido el juicio, cuando se afecte a terceros extraños a juicio. ¿Lo recuerdan? Contra las omisiones del Ministerio Público, por ejemplo, que el Ministerio Público se abstenga de investigar, que el Ministerio Público determine el no ejercicio de la acción penal, que el Ministerio Público se desista de la acción penal, contra esta actuación o omisión del Ministerio Público vamos a presentar amparo indirecto o contratos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Lo recuerdan, compañeros? Vamos a empezar con temas prácticos que tienen que ver con la demanda de amparo, recurso de revisión y recurso de queja. Estos son los contenidos que vamos a estudiar contenidos de la demanda de amparo indirecto, recurso de revisión, la revisión ante los tribunales colegios de circuito, recurso de queja, sustanciación del recurso de queja. A grosso modo, vamos a ver cuál es el contenido de la demanda de amparo indirecto. En este caso, estamos haciendo referencia a una demanda de amparo contra leyes. Si se fijan, se está promoviendo ante un juez de distrito. Vamos a ver cuál es el contenido de la demanda de amparo para que vayamos teniendo un conocimiento práctico de cómo se va a tramitar la misma. ¿Listos? Ok, ahí va, empecemos. Demanda de amparo, competente el juez de distrito, comparece en su carácter de quejoso su representante, su apoderado legal, fulanito de tal, quien autoriza de conformidad con el artículo 27 de la ley de amparo a determinadas personas para que comparezcan en este juicio de amparo. Si se fijan, se viene a demandar el amparo, la protección de la justicia de la Unión. Muy bien, vamos a continuar y vemos que tenemos el nombre de la parte quejosa, el nombre del tercero interesado. Y las autoridades responsables. Si vamos a señalar a estas autoridades responsables, hay que señalar cuál es la ley o el acto de autoridad que de cada una de estas autoridades se está reclamando. Vamos siguiendo la presentación. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, recordemos, el quejoso, en este caso, al tratarse de un amparo contra leyes, considera que la norma que se aprobó es contraria a la Constitución. Si se fijan, aquí normalmente puede ser que en amparo contra leyes no tengamos tercero interesado, pero sí tenemos, un auto, tenemos a varias autoridades responsables. Si vamos a citar a varias autoridades responsables, lo complicado es esto. De cada autoridad, ¿qué ley o qué acto le estás reclamando? ¿Por qué consideras que su actuación es contraria a la constitución? Hay que hacer un silogismo constitucional. ¿En qué consistiría? A ver, yo tendría que hacer lo siguiente, atentos. Diría, ah, bueno, aquí tenemos a la autoridad, pero en relación a esta autoridad, mi premisa mayor sería los preceptos que se encuentran amparados en la Constitución. Mi premisa menor sería... ¿Por qué la actuación de esa autoridad vulnera esos derechos? Y por lo tanto, mis conclusiones. ¿Sale? Y mis conclusiones serían que ese acto de autoridad vulnera los derechos humanos, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, consagrado en los tratados internacionales. Hay que ser muy específico qué le reclamamos a cada autoridad cuáles son los preceptos constitucionales que estimamos están siendo vulnerados por la autoridad y la protesta de decir verdad, que son los antecedentes de nuestro acto reclamado. Y empezamos con los hechos. Ahí va. Bueno, ahí tenemos los preceptos constitucionales que fueron vulnerados por la autoridad y empezamos con... Nuestros antecedentes. Este es uno de los puntos centrales de nuestra demanda de amparo: los conceptos de violación. Aquí nosotros, como quejosos, vamos a establecer esta relación razonada: ¿por qué los actos de la autoridad responsable violan los derechos que contempla la Constitución o los tratados internacionales? Esto es lo más importante. Aquí están mis conceptos de violación. Atentos. En estos conceptos de violación, señalo el acto de autoridad. Bueno, en primer lugar voy a señalar el precepto constitucional que está siendo no observado. Señalo por qué considero que la actuación de esa autoridad es contraria a la Constitución y establezco mis conclusiones. Lo primero, premisa mayor. Preceptos constitucionales violados. Segundo, premisa menor. ¿Por qué el acto de autoridad es contraria a la Constitución? Y terminamos con las conclusiones. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Muy bien, estimados amigos. Ahí va. Bueno, aquí si se fijan, se está argumentando la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución, así como el 73, fracción 10 y 124 de la Constitución. Y aquí, pues si te fijan, vamos analizando artículo por artículo y por qué consideramos que se vulnera los preceptos que establece la Constitución. Si existe una invasión competencial que vulnera un derecho humano, hay que establecerlo y señalamos los fundamentos normativos contemplados en la ley de amparo que vamos a presentar en esta demanda de amparo. Muy bien. Tenemos después de todo esto un capítulo de suspensión del acto reclamado que la suspensión prácticamente consistiría en detener el acto de autoridad hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo en lo principal. Entonces, esta es una cuestión muy importante porque a través de la suspensión del acto reclamado, nosotros vamos a detener los efectos del acto de autoridad. Hasta en tanto, el amparo en la vía principal no sea resuelto. ¿Lo entendemos? Muy bien. Ok. ¿Para qué la suspensión sirve? Para mantener las cosas en el estado que se encuentran. Y la protesta de litigio de buena fe de que todo lo que estamos manifestando en esta demanda de amparo. Pues es la verdad legal y nuestros puntos petitorios. La parte quejosa solicita la protección de la justicia federal, que tenga por exhibido los documentos que agrega la presente demanda, se señale fecha y hora para la audiencia constitucional, la autoridad responsable rinda su informe previo. Ahorita les platico qué es el informe previo y en su momento se conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión. Todo esto contiene mi demanda de amparo. Con mi demanda de amparo, yo voy a exhibir sendas copias para cada una de las autoridades que yo señale como responsables, para el tercero interesado, para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión. Ahorita les platico en qué consiste la suspensión. Un panorama general que ustedes tienen que conocer sobre el juicio de amparo es todo esto. Esta es la carretera principal de mi amparo indirecto, presentación de la demanda, el informe justificado, ok, el ofrecimiento de pruebas, la celebración de la audiencia constitucional, la sentencia dictada en esta audiencia constitucional, la promoción de recurso de revisión, la remisión al Tribunal Colegiado de Circuito, la resolución del amparo de la revisión por conducto del Tribunal Colegiado de Circuito, y tenemos por esta otra carretera, a la par de la vía principal, la vía incidental de suspensión del acto reclamado, la solicitud de la suspensión, el informe previo, ¿sale? la audiencia incidental y la resolución sobre la suspensión, si se concede la suspensión definitiva o no se concede. Es un panorama general que ustedes tienen que conocer en relación a la tramitación del juicio de amparo. La pregunta, ¿estamos listos para conocer la tramitación del amparo en su vía principal? ¿Vamos bien? ¿Estamos listos o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Muy bien. Por favor, si tienen dudas, tomen sus apuntes, tomen sus notas. Puede ser un poco complejo, pero esperemos que no sea así. Ahí va. Presentamos nuestra demanda de amparo. ¿Ok? Artículos 108 y 109 que establecen los requisitos. Lo primero que va a ser el juez de amparo sobre la presentación de nuestra demanda es calificar sobre su admisión. Ahí voy. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestra demanda de amparo. Ya la hemos presentado. Y lo que va a resolver el juez de amparo va a ser lo siguiente. Ahí va. Ok, el juez de amparo sobre nuestra demanda de amparo resolverá si admite, si previene o si desecha. En el caso de admisión, señala fecha para la celebración de una audiencia que recibe el nombre de Audiencia Constitucional, en donde de fondo se va a resolver. El juicio de amparo. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Ok. Le va a solicitar a la autoridad responsable rinda su informe justificado. En el informe justificado, lo que va a hacer la autoridad responsable es que va a defender la constitucionalidad de su acto de autoridad. ¿Sale? En ese informe justificado, la autoridad va a justificar por qué el acto que está realizando se encuentra apegado a la constitución. ¿Entendemos eso, compañeros? Ok. El sí. juez de amparo. Correrá traslado para quién. ¿A quién se va a emplazar a este juicio? Ahí va. Atentos, por favor. Vamos a correr traslado por conducto del actuario judicial y entonces vamos a notificar a, en este caso, por oficio a la autoridad. Responsable. ¿Ok? Autoridad responsable. Vamos a notificar al tercero interesado y también al Ministerio Público de la Federación para que comparezcan y manifiesten lo que a su derecho haga, haga lugar dentro de este juicio de amparo. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Muy bien. Sí. Si solicitamos la suspensión, vamos a calificar si la suspensión procede de oficio o procede con trámite. Este punto quiero que lo entiendan de fondo. Ahí va. Este es mi escrito de demanda. Ok. De amparo. Yo solicito en este escrito la suspensión. Si la suspensión procede de oficio en el mismo auto que admita a trámite mi demanda de amparo, entonces se va a conceder la suspensión. Muy bien. Vamos bien. Ok, si fuera el caso que no, entonces vamos a tramitar la suspensión vía incidental y entonces vamos a seguir una cuerda separada en la cual vamos a tramitar la, la suspensión en la vía incidental. ¿Cómo sería esto, compañeros? Tenemos dos caminos principal. Ahí va, más o menos para que me vayan entendiendo. Imaginemos que por una parte tenemos a la carretera principal y por otra parte tenemos a la carretera secundaria. Esta carretera principal sería la tramitación de mi amparo ordinario y esta vía secundaria sería la tramitación de la suspensión a petición de parte. ¿Sale? Va a la par de la principal, pero se tiene que resolver con antelación. ¿Lo vamos comprendiendo? Sí. Ok. Recuerden, en el informe justificado, ah, bueno, si, me, si hay que aclarar algo de mi demanda de amparo, me van a dar un plazo de cinco días hábiles. Para que haga la aclaración, eh. Si no lo aclaro, mi demanda será desechada. ¿Ok? Bueno, ahora sí llegamos al informe justificado. Acuérdense que en el informe justificado, hasta cierto punto, la autoridad va a presentar oposición a la demanda de amparo presentada por el quejos. Y en ese informe justificado va a señalar que su acto se encuentra debidamente apegado al marco de la Constitución. Muy bien. ¿Se entiende? Ok. Muy sí, bien. Me... La autoridad responsable, ah, atención. Yo, como autoridad responsable, presento el informe justificado. El tercero interesado podrá presentar un escrito presentando sus manifestaciones que normalmente van a ser a favor del acto de autoridad, porque normalmente tiene una intención de que subsista ese acto de autoridad. ¿Lo comprendemos? Ok. ¿Cuál es el plazo que tiene? La autoridad responsable para presentar el informe justificado. Una vez que es admitida a trámite la demanda de amparo, 15 días. Plazo que se puede emplear otros 10 días hasta llegar a 25 o antes de la celebración de la audiencia constitucional, siempre y cuando el quejoso haya tenido la oportunidad de conocer de el informe justificado. Entonces, aquí está. La autoridad tiene este plazo para presentar el informe justificado: 15 días después de que se admitió a trámite la demanda de amparo. Plazo que se puede ampliar otros 10 días para llegar a 25. Pero todavía nos dice: no te preocupes, antes de la audiencia constitucional, siempre y cuando el quejoso haya tenido la oportunidad de conocer tu informe justificado. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí? Ok. Ahí va. Las partes vamos a ofrecer pruebas. Ok. Artículos 119 y 121. Hasta cinco días antes de la celebración de la audiencia constitucional, toda clase de pruebas, con excepción de la confesional. Si no están listas las pruebas, si no está listo el informe justificado, si no tuvo oportunidad de conocerlo el quejoso, podemos diferir la audiencia. ¿Está todo listo, mis queridos amigos? Pues bueno, hay que celebrar la audiencia constitucional en la cual se va a resolver de fondo el juicio de amparo. Muy bien, ¿se resuelve en base a qué? En base a la demanda, en base al informe justificado, en base a las pruebas ofrecidas por las partes, se van a formular alegatos y se va a dictar sentencia. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Ok. ¿Enredado o no enredado? ¿Se entiende? ¿Listos para, para continuar con la revisión? Sí, sí se entiende, maestro. Ok, ahí va. Muy bien. Entonces, estimados amigos, todo el camino que vimos nosotros hasta este momento es lo que tiene que ver con la tramitación de nuestro juicio de amparo. Ahí voy. Muy bien. Ahorita estamos en este primer punto la demanda de amparo, el informe justificado, ofrecimiento de pruebas y la audiencia constitucional. Muy bien, aquí se puede presentar sobre esta resolución recurso de revisión que tendrá que resolver el tribunal colegiado de circuito. ¿Muy bien? Ok. Ahí va. Muy bien. El recurso de revisión se va a presentar ante el mismo juzgado, ante el mismo juez de distrito que emitió la resolución que estamos combatiendo o el Tribunal Colegiado de Apelación. Ante esa misma autoridad presentamos nuestro escrito. En un plazo a más tardar de tres días, lo van a remitir al Tribunal Colegiado que corresponda. El Tribunal Colegiado, estimados amigos, tiene uno de sus integrantes que es el presidente. El presidente del tribunal colegiado va a calificar si admite o si desecha nuestra solicitud, nuestra solicitud de recurso de revisión. Si admite, va a turnar a un magistrado para que presente un proyecto de sentencia y entonces de forma colegiada por unanimidad o por mayoría de votos emita una resolución, ¿sale? que resuelve el recurso de revisión en el amparo indirecto. ¿Vamos bien? Comentarios, dudas, aclaraciones Está complejito, sí, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿En qué casos procede el recurso de revisión? Muy bien. Ahí va. Recurso de revisión en amparo indirecto procede. Punto número uno. Resolución, resoluciones que conceden o nieguen la suspensión definitiva. Les pongo este panorama. En esta vía secundaria vemos el trámite de la suspensión. En esta audiencia incidental van a resolver si conceden o niegan la suspensión definitiva. En contra de esta resolución procede recurso de revisión. Ok. Diez días para la presentación del recurso de revisión. ¿Se entendió ese primer ejemplo, compañeros? ¿Sí se entendió o no? ¿Sale? Segundo ejemplo: los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. Ahí va. Aquí se lleva a cabo una audiencia llamada incidental. Ok. Los acuerdos pronunciados en esta audiencia incidental que concedan o nieguen la suspensión definitiva, estos acuerdos se pueden combatir a través del recurso de revisión. 10 días para su interposición. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Siguiente. Las que modifiquen o revoquen el acuerdo que concede o niega la suspensión definitiva. Me regreso al mismo panorama. Se concede la suspensión definitiva. Y posteriormente esta suspensión se revoca. En contra de esta resolución procede recurso de revisión. O viceversa, no lo admiten y posteriormente es objeto de admisión. Entonces también podemos presentar recurso de revisión. ¿Está claro? ¿Sí? Siguiente. Las que resuelvan el incidente de reposición de constancia de autos. A ver. En el juicio de amparo, pues vamos a tener toda una serie de documentos que van a conformar nuestro expediente dentro del mismo. En este punto, estimados amigos, imaginemos que se extravía toda la documentación que se obtuvo durante la tramitación del amparo indirecto. Lo que se resuelva para la reposición. De autos, lo podemos combatir a través del recurso de revisión. ¿Vamos bien? Diez días para su interposición. Siguiente: las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. ¿Cómo está esto? Ahí va. Recordemos que nuestro juicio de amparo tiene esta tramitación. Aquí está la audiencia constitucional, pero se actualiza una causal de improcedencia antes de la audiencia constitucional y se declara el sobrecimiento. Si no estamos conformes contra esta determinación de sobreseimiento, nosotros podemos presentar recurso de revisión. Muy bien, compañeros. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguna aclaración? ¿Todo bien? Ok. Y también. Verificamos la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias dictadas durante la celebración de la audiencia constitucional. Entonces, todo lo que se resuelva en esta audiencia constitucional será materia de recurso de revisión. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Se entiende? Muy bien. Hay que leerle mucho, compañeros. Es complejo, sí, sí es complejo, pero creo que podemos desarrollar un buen conocimiento en relación a estos puntos. Ahí va. A grosso modo, voy a presentar lo que contiene nuestra solicitud de revisión. Ahí va. Voy haciendo acercamientos. Aquí tenemos el rubro. ¿Quién es el quejoso? El expediente y el recurso que estamos interponiendo, recurso de revisión. Vamos a presentarlo ante el mismo órgano que emitió la resolución que estamos combatiendo. ¿Sale? Entonces, contra el mismo órgano que dictó la resolución, presentamos nuestro recurso. Señalamos quién lo está presentando y el domicilio para oír y recibir notificaciones y sus respectivos apoderados. El recurso que se está presentando es un recurso de revisión y en este caso es contra una resolución de tal fecha. ¿Muy bien? ¿Vamos bien? Ok. Los agravios que consideramos se nos causan en relación a esa resolución. ¿Por qué, ¿Por qué consideramos que nos causan una afectación a nuestros derechos? Ok, llegamos a la conclusión con los puntos petitorios, lo que le pedimos al juez de amparo en relación al recurso de revisión. En este caso que tener por presentado el recurso de revisión y también que se remita al mismo ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Y la protesta de litigio de buena fe. Eso es lo que contiene, estimados amigos, nuestro escrito de revisión. ¿Está claro? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Por todo lo anteriormente expuesto, me tenga por presentado mi recurso de revisión en contra de la resolución de tal fecha. Solicito se envíe el presente documento ante el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Sale? Y que se suplan los conceptos de violación que se hubiesen cometido en suplencia de la queja deficiente. Y bueno, aquí está el trámite del recurso de revisión. ¿Listos, compañeros? Ok, presentamos el escrito de revisión. ¿Ante quién lo vamos a presentar, compañeros? ¿Ante quién? Aquí abajo lo dice. Ante, lo, ante el mismo órgano que emitió la resolución que estamos combatiendo. ¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso, compañeros? Diez. Diez días? días. Ok. El juzgado del distrito o el tribunal colegiado de apelación lo van a remitir al tribunal colegiado de circuito en un plazo de tres días. ¿Qué tiene que hacer el presidente del tribunal colegiado de circuito? Califica si admite o si desecha el presente recurso. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Compañeros, ¿sí vamos bien? Sí, maestro. Sí, maestro, no, ¿todo sí. Bien. Okay. Sí, maestro. Adelante, adelante, aquí estamos, aquí estamos. ¿Listos para que, en qué casos, procede la revisión adhesiva? ¿Listos? Ahí va. En este juicio de amparo, tenemos como quejoso a A. ¿Sale? Él es el quejoso. Tenemos a B como autoridad responsable, que en este caso es el Congreso de la Unión. Es un amparo contra leyes. No vamos a ponerle a autoridad responsable. Por ejemplo. Un juez en materia del trabajo. ¿Ok? El tercero interesado es el patrón en el juicio ordinario laboral que le interesa que el acto de autoridad se materialice, que surta sus efectos vamos bien. ok entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente en el amparo se resuelve a favor de la autoridad responsable díganme ustedes a quién le beneficia esta resolución de las partes que estamos mencionando. ¿A quién le beneficia? Al quejoso sería si es, si es. Pero en este caso la resolución no le favorece. Ah, no, ah, no. Al, ¿Al, al, al patrón. patrón. Le estaría favoreciendo al patrón, al tercero interesado. Tercero. Eh, en este caso le favorece a la autoridad responsable y al tercero, ¿Y tercero? interesado. interesado. Va a presentar recurso de revisión en contra de este acto de autoridad. El quejoso. A. Presenta recurso de revisión. Ok. ¿Quién creen que en el, comparezca en el recurso de revisión para presentar revisión adhesiva? ¿A quién le interesa? que se cumplimente con lo ordenado en este ejecutor de amparo. ¿A quién le interesa? ¿Al tercero, quién interesado? No, al tercero interesado. Al tercero interesado. Y en ese supuesto, en el amparo indirecto, el tercero interesado va a presentar recurso de... El, el recurso, la revisión, perdón adhesiva. Sale para presentar argumentos en favor de la sentencia dictada en la audiencia constitucional. ¿Se entendió el caso o no compañeros? Ya. Yeah. Sí. Se turna a un a un magistrado para que emita una sentencia en relación a ese recurso de revisión presentado. Muy bien. Ok. El recurso de revisión son sobre asuntos de fondo. Entonces, aquí va. Muy bien. Recurso de revisión sobre cuestiones de fondo, ok, recurso de queja, sobre aquellas cuestiones de fondo, sobre las cuales no proceda el recurso de revisión, y sobre aquellas cuestiones de mero trámite. Recurso de queja. ¿Listos para presentarles en qué caso procede el recurso de queja en amparo indirecto? ¿Estamos listos o no? Sí, maestro. Ok, muy bien. Ahí va. Procede el recurso de queja. Primero, las que admitan total o parcialmente o tengan por no presentada la demanda de amparo. Entonces, yo estoy presentando mi demanda de amparo, ok, y deciden no admitir la misma. Contra este desechamiento, ¿qué recurso voy a presentar, compañeros? Recurso de queja. Cinco días para su interposición. ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? Sí. Ahí va. Recurso sí. de queja en el siguiente caso. Las que concedan o nieguen la suspensión de oficio o a petición de parte. Ahí va. Solicité la suspensión a petición de parte y me la negaron. Contra esa negativa de no concederme la suspensión a petición de parte, procede el recurso de queja. Cinco días para su interposición. Ah, no, perdón. Aquí es una excepción. No son cinco días. Procede el recurso de queja. Pero en este caso son 48 horas para la presentación del recurso. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Compañeros. Ahí vamos, ahí vamos, sí. Ahí vamos maestro. Sí, ahí vamos, vamos al licenciado va. maestro. Muy bien. Ahí va. Para que me concedan la suspensión, voy a otorgar una fianza y la contraparte otorgará una contrafianza. Aquí está. Yo como quejoso, otorgo una fianza por la posible afectación que le pueda causar al tercero interesado si el amparo no me favoreciera. Ok. Y el tercero interesado va a ofrecer una contrafianza para reparar el daño que le pueda causar al quejoso si el amparo le favoreciese. ¿Muy bien? Ok. Entonces, para resolver estos conflictos que puedan surgir en la garantía. O contra la contra garantía. ¿Sale? Procede el recurso de queja. Cinco días para su interposición. Recurso de queja si me niegan el carácter de tercero interesado. Y me dejan en estado de indefensión. Ok. Recurso de queja. Esto no lo voy a mencionar, compañeros. Esto va a ser materia de su próxima clase. ¿Sale? Ah, bueno, la primera sí. La primera sí, las otras dos no. Las otras dos la van a iniciar en su siguiente clase. La primera sí. Las que se dicten durante la tramitación del incidente de suspensión, es decir, fuera de la audiencia incidental, lo que ocurra. En esta fase será objeto de recurso de queja. Cinco días para su interposición. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cuál es, cómo se tramita el recurso de queja. Ahí va. Uno, plazo de interposición normal de cinco días. ¿Ante quién presentamos el recurso de queja? Ante el mismo órgano que emitió la resolución que estamos combatiendo. ¿Quién va a resolver del recurso de queja? El tribunal colegiado que deba conocer el presente recurso. Se presentan en el recurso de queja. Los agravios que nos cause la resolución que estamos recurriendo. Bueno, el órgano jurisdiccional de amparo notifica a las demás partes para que señalen las copias en constancia certificada que van a ser agregados al recurso de queja. Muy bien. Seguimos con que se envía por escrito el recurso con copia de la resolución recurrida sobre la materia de las quejas y constancias solicitadas. En la resolución de amparo directo, que no es el caso de nosotros, vamos a verificar la cuestión de suspender el acto de autoridad, ¿sale? Para que no se siga causando una afectación. Y en caso de resultar fundado el recurso de queja, se va a dictar una resolución que ordene la reposición del procedimiento. Le hago una pregunta que me la quiera contestar. Oiga, ¿y qué pasa si yo presenté recurso de queja porque no me admitieron la demanda y el recurso de queja me favorece? ¿Cuál creen que sea el objeto del recurso de queja? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser? ¿Ninguno? pues que proceda la demanda pues que proceda la demanda ¿verdad? pues el, me estoy inconformado porque no me la admitieron el objeto del recurso de queja es que la demanda sea admitida a trámite no me concedieron la suspensión compañeros ¿cuál será el objeto del recurso de queja? ¿cuál va a ser? que se la concedan que me concedan la suspensión ¿se entiende compañeros? ¿Sí o no? Así es. Muy bien. El escrito de revis de queja. Estos son los requerimientos que va a tener el proemio, quien está presentando el recurso de queja, ante quien lo presenta, no significa que este vaya a resolver, porque este lo va a remitir al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Señalamos a nuestro apoderado legal. Y el domicilio para oír y recibir notificaciones. Presentamos el recurso de queja. ¿Sale? ¿Contra qué estamos combatiendo en ese recurso de queja? Y bueno, continuamos, estimados amigos, con los agravios que voy a combatir a través del recurso de queja. ¿Qué disposiciones fueron vulneradas y sus respectivos conceptos de... Violación. Muy bien. Continuamos, estimados amigos, y tenemos los puntos petitorios. Por todo lo anteriormente expuesto, le pido a usted tenga por presentado el presente recurso de queja y me, me autorice el domicilio para oír y recibir notificaciones. Ante todo lo anteriormente expuesto, le pido remita al tribunal colegiado que deba de conocer del recurso de queja. Y bueno, ante todo, protesto lo necesario. Un tema que versa sobre la cuestión del litigio de buena fe y que las partes van a conducirse con verdad durante el desarrollo de este procedimiento de amparo. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Está claro?